Amor moniante que tú. Amor moniante que tú. Amor moniante que tú. Tú no tienes mi rangueo, este por la luz. Amor moniante que tú. Amor moniante que tú. Amor moniante que tú. Vamos arriba, bomboniantemente bien. Estamos en Sosúa y nos encontramos con un artista que si le sale un gallo lo echa a pelear. Pero claro, como debe de ser. Bueno, mira, sé que tus medios llegan al línea y hacía mucho tiempo que no me dirigía a ese gran público y muy contento de que la gente del Cibao se enteren de lo que está pasando con Julián. Julián Oroduro, y hoy quiero amanecer en una cabaña. Ah, pero tú cantas mejor que yo. Y si aquí eso sube mucho mejor. No, lo que pasa es que hay temas que uno como que se identifica. No, pero tú cantas mejor que yo. ¿Y por qué tú no haces tu banda? Para seguir. A tu banda. Yo quería cantar, pero mírame hablando. Del mambo. Ok. Bendiciones, cuéntame. Bien, en esta etapa de tu carrera 2019, ¿en qué está Julián Oroduro? Bueno, mira, estamos aquí en un evento en Sosúa y si llegué a mi Instagram, Julián Oroduro RD, van a ver de todas las actividades que hago internacionalmente. Vengo de Isla Caimán, estuve en los Estados Unidos también, claro, yo toco North Carolina, Atlanta. Julián, no. Estoy diciendo al público lo que está pasando porque ya tengo 20 años de carrera, gracias a Dios. Ahora en enero cumplo 20 años. Bien. Y muy orgulloso de ser dominicano y de hacer lo que hago honradamente, porque si me voy rápido puedo pasar el tiempo en la cárcel y eso no me gusta. No. Tú eres un artista que no era controversial, un artista claro que siempre no. Que siempre te ha mantenido sólido como cintismo. ¿A qué se debe eso de que Julián, a sabiendas de que es un género que hay mucho artista que le gusta hacer pantalla y vaina? Bueno, porque yo creo que lo más importante es uno pegarla con su música. Ok. Número uno. En primer plano, yo creo que la gloria es de Dios. Bien. Yo no quiero la gloria de Dios para mí, porque la gloria es de Dios. Y ya lo que Dios me da de ahí para allá, yo lo acepto bien y yo me siento bien como quiera. Mira, ahora mismo yo me siento maravillosamente bien y orgulloso de que tú dediques parte de tu tiempo a mi persona. Entonces eso me hace sentir privilegiado y dichoso y me siento bien con eso y ya. Eso me hace sentir bien. ¿Cuál es el tema que obligatoriamente no se puede quedar en un baile de Julián Oroduro? Bueno, mira, yo tuve la dicha y la suerte de que Dios me dio muchos temas, como La Cabaña. Sí, La Cabaña. Mi primer tema fue La Cita, que no es un tema que yo compuse. Duro. Pero lo hice éxito. Contigo aprendió de la piel. Gata mío, aquí llegó tu gato. Esta vida para amarte. Abro tu canta. Abro acá. Entonces, hay temas que yo compuse, como para otros artistas, como No Llores Por Ella, para Zafra Negra, Palabrita del Amor, que fui nominado a los premios Casandra como compositor del año, tema del año. Bien. Pero hay temas también que yo interpreto, porque antes de yo tener mi orquesta, fui empleado en otras orquestas populares de la República Dominicana, como la orquesta de Cuco Baloy. Interpreto temas como Te Quiero, que lo grabé con mi orquesta también y fueron éxitos. Y yo estoy contento con mi carrera y de mi orquesta también han salido muchísimos artistas. Sí. Dime quién. A ver. No, pero ¿quién más? Mencióname tú otra vez. Tú me dijiste uno y te lo mencioné. Bueno, mira, de mi orquesta sale mi hermano Gillo Salante, ¿verdad? Sí. Muy popular. Dominicana, Chiquito Timbal era mi timbalero. La primera salsa que grabaron Chiquito Timbal en el timbal, la conga, bongó, güiro, maraca, lo puse y yo le digo, Chiquito, grabe todo eso, que usted sabe de eso, venga. Míralo ahí. Y lo puse para ahí. Y de ahí nació la salsa dominicana número uno, mi hermano, gracias a Dios. Bien. Que todo el mundo lo quiere y muy, muy talentoso, muy trabajador. Y muy bien, estamos, pero en enero vamos a grabar, vamos a grabar, esto va a ser grava, varilla y cemento. Ok, entonces,
Proyecto venidero de Julián Oroduro para seguir adueñándose del mercado de la República Dominicana e internacionalmente. ¿Qué se está cocinando con Julián? Atención, los seguidores de Julián. Bueno, mira, siempre hago música al sentido de que yo entiendo, sin controversia. Sí. Sin sentido que dañen la moral de nuestros niños que están estudiando, de las damas, de los caballeros que se respetan. Siempre haciendo música natural y original para que la gente lo consuma, pero venimos duro. Bien, y con algún artista, no, se está hablando, claro, la vaina. Claro, voy a grabar con todo el mundo. Con todo el mundazo. Jeffrey. ¡Ey! ¿Qué de Jeffrey? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué del Jeffrey? El Jeffrey muy bien, el Jeffrey. Una pregunta, como tú hablaste con él. Sí, no. Una pregunta, ¿qué del Jeffrey? El Jeffrey me dice a mí hoy, tenemos que unirnos, el merengue. Tenemos que ser como Romeo. Pero Jeffrey el otro día grabó un género que no era merengue. No se está por desviar el Jeffrey, ¿no? No, no, porque el Jeffrey yo entiendo. O eso es para complementar. No, no, yo entiendo que es un intérprete. Ah, es como muy tú, duro. Muy es duro. Como tú en la radio, ah, okay. Que tú eres. Tú tienes diversidades. Ah, ok. Yo creo que es así. Entonces, me decían que hay que hacer como Romeo, unir ahora el merengue. Bueno. Para que el merengue entonces siga. Yo creo que Romeo, al nivel que está, que yo creo que la figura más importante ahora mismo de la música en español, aparte de Julio Iglesias, que son íconos de nuestra música en español, yo creo que le dio una lesión a Juan Luis Guerra, sí, que aparte de tener emisora, sí, y de ser una figura importante en nuestra música, nunca ha apoyado a ningún talento local. Yo creo que Romeo, hay que dársela. Este señor, pero él debe tomarlo como aprendizaje, sí, y continuar con lo mismo. Claro. Vamos a esperar que Juan Luis Guerra haga colaboraciones con los merengueros también. Claro. Porque Sergio Vargas es muy buen cantante. Muy bueno. Duro. Canta mejor que él. Duro. Duro. Sandy Reyes, El Zafiro, sí. Charlie Rodríguez, Carlos David, muchísimos cantantes, hasta Omega. Claro, muy duro. El Sujeto, tú sabes. A la asada. No, El Sujeto para meterlo preso en el video al final, pero bien. Ok. Hay que darle su oportunidad. Mira, debemos de ser unidos. La unión hace la fuerza. Hace la fuerza. Y unidos somos más. Y unidos no somos una queja. Somos querella. ¡Vamos arriba! De parte final entonces, un saludo en especial a esa gente del Cibao que te han dado tu espaldarazo, el seguimiento y que siempre están pendientes a Julián Oroduro. Saludos. Mi gente del Cibao, de la línea, mi gente de todos los pueblos que le quedan cerca, venimos con buena música y la gloria de Dios, y nosotros somos servidores de Dios y seguimos hacia adelante con nuestra música. Apoyen el merengue, apoyen la bachata, el dembow y todo lo que sea género que haga crecer nuestro país como nación. Vamos arriba, Julián Oroduro, que hoy nosotros. Y a mí me salió un gallo, lo he hecho pelear. Qué vaina. Los besos de mi boca, ey, no fueron suficientes. Y hoy quiero. Óyelo ahí. Una vaina bien. Vamos ya. Vamos moniante que tú. Vamos moniante que tú. Vamos moniante que tú. Tú no tienes mi rangueo, este por la luz. Vamos moniante que tú. Vamos moniante que tú.